Pues José, el propietario de Arte 9, me regaló un libro que voy a aprovechar para recomendar. Me lo regaló, yo estaba ahí firmando y me dijo, mira, Mart, esto te lo llevas. Y yo, ¿y esto? Ya que vienes aquí a firmar, yo, si es que es mi trabajo, ¿sabéis? Gracias a ti por dejarme un espacio, ¿no? Para poder dedicar libros y firmar. Pues el tío cogió y me regaló un libro que os lo quiero enseñar. De Kim Pouchet se llama. Bueno, es un apellido francés. Fijaos la portada, potente. Es una pintura, además. Eso está pintado. Bueno, Kim es autor de... Ha sido muchos años autor de la revista El Jueves. Yo lo enganché y no lo pude soltar. Bueno, es un libro, ya digo, que yo le tenía ganas ya. Y cuando José, de Arte 9, me lo regaló, dije, has elegido el libro que yo habría elegido, amigo. Has elegido el libro que yo... Por eso digo que es que congenié muy bien con José, de Arte 9. No sé, hay a veces se produce esa química y en el caso de José, sucedió, ¿no? Fíjate, es tan grande que es que no... Es tan grande de formato, esto debe ser, pues, más grande de una 4, casi. No llega a la 3, pero es bastante grande. Es la historia de un político durante la Revolución Francesa, la época napoleónica, que el tipo era maquiavélico. Era un tío que, frente a sus compañeros de la época, que acabaron la mayoría decapitados, el tío era, como era tan maquiavélico y sabía moverse también entre las sombras, pues fue capaz de sobrevivir prácticamente a todo. A todo. Llegó a lo más alto, viniendo de la nada, y bueno, era un tipo, pues, de moral bastante laxa, ¿vale? Era un tipo bastante... En fin. Lo mismo, se juntaba con unos que se juntaba con otros, ¿vale? O sea, un tipo horrible. Pero también, pues, una historia apasionante, ¿no? Es una historia de la biografía de un tipo que, bueno, que se supo mover en esos... Con lo complicado que es, ¿no? Se supo mover en esas esferas, en ese mundo, ¿no? Y lo hizo con mucha inteligencia. Era un tipo, pues, muy, muy maquiavélico, muy, muy inteligente, un animal político, ¿no? Que se suele decir ahora. Y esto es obra de Kim, que algunos a lo mejor lo recordaréis por un libro que hizo con Antonio Altarriba, precioso, que se llama El arte de volar, que consiguió un montón de premios y, bueno, fue un libro maravilloso, sí, sobre la guerra civil y tal. Y bueno, en este la verdad es que Kim se sale. Bueno, la portada, ya digo, la portada es una pintura, ¿eh? Además se nota, no lo apreciaréis mucho con la cámara, pero se nota incluso la textura del lienzo. Bueno, es una maravilla. Kim es que, como es de la vieja escuela, pues todo lo que trabaja es siempre en técnica tradicional y es muy bonito lo que hace. Él viene de la revista, como comentaba, del Jueves, de España. Lo digo por si alguien nos ve desde fuera. Y bueno, cuando trabajas en un semanario, pues claro, coges una mano y coges una práctica impresionante. Y en el caso de Kim, pues es un tipo que es que, fijaos el grado de detalle del dibujo, es que es alucinante. La técnica, ese color, es que es una pasada. Pero es que luego, dentro, bueno, todo súper cuidadito, fijaos esta edición así como antigua, así, ¿no? Como hacían los libros antiguamente, con esta especie de... que sumergían el papel en agua teñida. Y entonces conseguían estas texturas, bueno, pues un poco como imitando los libros de aquella época, ¿no? Pero es que lo más curioso del libro es que tiene una forma de narrar. Bueno, pues a mí me gusta este tipo de narrativa, ¿no? Es con viñetitas muy cuadradas, muy aparentemente sencillo. El 4 de diciembre de madrugada son sacados 60 jóvenes de la prisión, atados de dos en dos. Una narrativa a nivel cómic muy sencillita, pero logra engancharte hasta el final. Recuerdo que empecé el libro con idea de, bueno, me leo un poquito hoy... que tengo cosas que hacer y tal. Bueno, se me hizo la mañana. No pude dejarlo. Tiene una forma de narrar tan clara, tan sencilla, pero a la vez tan meticulosa, tan bien ambientado todo, tan bonito, es que te engancha la historia. Bueno, es que luego además la historia del tipo es un... No quiero desvelar mucho para no hacer spoiler, pero es que fue un personaje... Bueno, fue enemigo de Robespierre. Es una auténtica barbaridad. Además, con ese estilo que tiene Kim... es muy bonito, es así como... No es realista del todo, sino que se acerca más al cartoon, pero a la vez sí que tiene esa pátina así como más realista. En fin, logra meterte en la época completamente. Pero es que ya digo, enemigo del temido Robespierre, que ese, vamos... Ese sí que fue un genocida de la época absoluto, ¿no? Fue terrorífico, Robespierre. Pues incluso le sobrevivió a Robespierre. Y además es muy interesante... un cómic nos rescate la historia de un personaje tan desconocido, porque fue un personaje que se movió también entre las sombras, que pasó desapercibido, la historia no lo recuerda tanto, se recuerda más, pues eso, a Robespierre, a Napoleón, gran parte del libro está dedicado
la relación que tuvo con Napoleón. Mira, aquí lo tenéis a Napoleón. Está genial el libro, está genial. Lo recomiendo muchísimo. Yo digo, si la historia te enseñara así, en cómics, ¿qué chaval en un instituto no aprendería mucho mejor y más sencillo sobre la historia que esos tochos que a veces te ponen de texto pelado? Fijaos, es que aquí tenéis la biografía de un personaje contado magistralmente. Esta viñeta, por cierto, qué bonita. Esta es una preciosidad, esta viñeta, ¿eh? Tiene una composición muy bonita, ¿eh? Me ha venido un poco a la mente Magritte al ver esta, con la casa así, el jardín así, esa línea del horizonte. Pero bueno, lo que quiero deciros, ¿no? Que si se estudiase la historia así, sería una absoluta maravilla. Norma Editorial. Kim, del arte de volar. Bueno, en fin. Este es Fouché, el genio tenebroso. Le va perfecto ese título. Y eso me lo regaló con mucha generosidad José, el propietario de Arte 9. Y la verdad que me quedé completamente, abrumado. Dije, muchas gracias, amigo. ¿Qué te puedo decir? He hecho un rato aquí agradable y encima me regalan este libro. ¿Qué más se puede pedir, no? Y este fue uno de esos momentos chulos de las presentaciones. Me regalaron este libro. Mira, ya aprovecho y mira, quería darle las gracias a José. Lo hago por aquí, de alguna manera. Así que, me ha gustado mucho, de verdad. Si os apetece leer una historia interesante y que además aprendáis algo y conocer la biografía de un personaje que fue de verdad... No sé, es que no sé describirlo, porque según vas metiéndote en la historia, te vas creyendo menos las cosas que suceden. Y aquí queda, ¿eh? Fouché. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, como es francés, no sé si se pronunciará así. Pero aquí lo tenéis. Y eso quería comentaros.